ex concejal de Arauca realiza la recolección de firmas para que no se pierdan los terrenos que fueron donados al SENA. El acuerdo municipal tiene una validez de 5 años y ya han transcurrido 3 y sin ninguna respuesta. Un grupo de concejales del municipio de Arauca iniciaron la recolección de firmas en el parque principal de Arauca con el fin de que no se deje caer el acuerdo por el cual se le donaron unos terrenos para la construcción de la infraestructura del SENA regional Arauca. En el año 2018, los concejales de ese entonces aprobamos un proyecto de acuerdo junto con la administración que lo sancionó, donde se le donaban 17 hectáreas al SENA. ¿Para qué? Para que los estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario pasaran su vocación de bachilleres a técnicos y tecnólogos con el convenio del SENA. Que pudiéramos también conseguir convenios con la Universidad Nacional, que está a 800 metros, una vez los muchachos estudien en el SENA. 2, las aulas que están ubicadas en el barrio Los Libertadores ya son muy pequeñas para la demanda de aprendices, los talleres muy pequeños. Queremos una oferta mucho más grande para construir un centro agroindustrial, donde haya mayores ofertas de tecnologías, de técnicas para nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros nietos. En vista de que vino el presidente de la República y no hubo alguien que le dijera lo que hoy tenemos y que el proyecto de acuerdo ya tiene 3 años, si entre 2 años no se da, el terreno regresa a poder del municipio. Nos tomamos entonces nosotros, aquí un grupo de amigos, de pedir unas firmas para decirle al señor presidente lo que tenemos y que necesitamos la inversión de la construcción de un centro agroindustrial en la capital del departamento de Arauca, Carlos. El exconcejal de Arauca y quien lidera este proceso, Óscar Franco, manifestó que con la recolección de firma se le dará a conocer al gobierno nacional que el SENA cuenta con 17 hectáreas. Pues nosotros estamos haciendo este documento con ese propósito, de que sí tiene el SENA 17 hectáreas ubicadas en el Colegio Agropecuario, de que necesitamos, así como hay en Villavicencio, el Centro Agropecuario de Lachón, así como hay en Granada Meta, Los Naranjos, Arauca también puede tener un centro agroindustrial aquí en la capital del departamento. Aquí está, por ejemplo, el ponente del proyecto, el exconcejal Alexis, que también está apoyando la iniciativa, los exconcejales. Eso es de todo el pueblo. Necesitamos que Arauca tenga un centro agroindustrial. Mire, yo felicito a los paisanos de Arauquita, que la avenida del presidente consiguieron 27.300 millones de pesos y nosotros hoy no tenemos todavía un recurso para construir esa planta tan bonita para el desarrollo de nuestros hijos y nuestros nietos. Según el líder político, el SENA Regional Arauca cuenta con los estudios y diseños para la construcción de unas modernas sedes en estas hectáreas en la capital araucana. Sí, señor, existe el terreno y los diseños. Los diseños usted puede ir al SENA y solicitarlos y ahí están los diseños. El pendón muestra cómo están los diseños. Y aquí está el proyecto de acuerdo que lo mostré, donde están las 17 hectáreas. En el 2022, si no se da, ese proyecto de acuerdo muere. Y tiene que nuevamente solicitarle al SENA a ver qué administración se los nuevamente a donar. Por último, le hizo un llamado a la comunidad en general para que se acerquen al Parque Principal de Arauca para que apoyen con su firma esta iniciativa. Aprovecho este medio de comunicación para invitar a los estudiantes, padres de familia, empleados, a los empleados del SENA, todo el pueblo de Arauca, para que vengamos a firmar este documento que estaremos hasta el viernes. Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua recogiendo las firmas y agradecerle que ya tenemos 512 firmas de la gente que ha aceptado, quienes somos estudiantes SENAS. Y que hemos sido docentes de SENA, sabemos que es la universidad de los pobres, la universidad que no cobran la matrícula, la universidad que no nos cobran pensión y sí salimos capacitados con mucho futuro. Esa es la invitación, que vengan aquí a firmar este documento porque Arauca debe salir adelante. Es el único departamento que no tiene un centro agroindustrial. Los demás departamentos, los 32 de nuestro país, sí tienen unos centros agroindustriales. Nosotros carecemos de eso. El acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Arauca del anterior periodo tiene una validez de 5 años y ya han pasado aproximadamente 3 años y aún no han iniciado con esta obra. Al pasar los 5 años, este acuerdo quedará anulado.